Radio Nacional Argentina presenta Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de nuestra historia. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo Hola. Va? ¿Qué tal, Felipe? Qué gusto. Bueno, seguimos recibiendo todavía repercusiones de lo que fue el Bicentenario. Sí. Muchas gracias a toda la gente que nos para por la calle, que nos comenta que le gustó mucho todo lo que vieron. Y bueno, en lo que humildemente tuvo que ver, bueno, la verdad que me siento muy orgulloso. Y bueno, muy contentos con eso. Y ojalá que ese espíritu que se vivió siga, ¿no? De alguna manera vivo. Y canalice de alguna forma. Se parece al de mayo de 1810. Sí, ¿no? Yo creo que más, porque mucha más gente, ¿no? Ah, sí. No, el espíritu. Sí, sí, el espíritu, sí, el espíritu, sí. Vamos a hablar, hablando de 1810 y de mayo, vamos a hablar de Manuel Belgrano, que estuvo cumpliendo años por estos días, exactamente el 3 de junio. Nació en 1770 en Buenos Aires, estudió en el Colegio de San Carlos, el que luego sería el Colegio de Martínez, de Roberto Martínez. Es cierto, el Buenos Aires, como dicen los muchachos. El Buenos Aires, o el colegio a veces. Sí, eso es terrible. A veces el colegio. Uno medio sabe qué tipo de egresado es el del colegio cuando dicen el colegio o cuando dicen Buenos Aires, ¿no? Sí, 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 yo soy de los culpógenos, claro. O sea, yo digo el Buenos Aires. El Buenos Aires, claro. Después estudió... tuvo la suerte, ¿no? Por su situación económica, que era una situación económica bastante buena, la de su padre, la de su familia. Pudo estudiar en Salamanca y en Valladolid. Y llegan a Europa en plena Revolución Francesa, ¿no? En aquel clima de ideas marcado por la enciclopedia, por aquella revolución en el pensamiento que se da en aquella época de 1789 en adelante. Que ya venía, por supuesto, dándose a partir de mediados del siglo XVIII, podemos decir, con los avances científicos, la publicación de la enciclopedia, como decía, que tiene algo muy importante, ¿no? Cambia el orden jerárquico de saberes por el orden alfabético, ¿no? Es decir, el orden jerárquico establecía que siempre debía comenzar esos tratados hablándose de religión, ¿no? Y acá empezamos con un criterio científico donde la palabra ábaco puede estar antes que Dios, por ejemplo, ¿no? Tanto así lo que decís, que los Principia Mathematica de Newton empiezan con una invocación religiosa. Claro, todavía, claro. Todavía, ¿no? E incluso en la enciclopedia inglesa hay todavía algunos elementos de esto, ¿no? La enciclopedia británica tiene que sigue a la enciclopedia, ya va a ser mucho más laica y mucho más científica, por supuesto, ¿no? Y la francesa es una mezcla de saberes científicos, políticos, sociales, etcétera, que va a revolucionar ciertamente el pensamiento francés y europeo. Y es en ese contexto de cambio de ideas, del pensamiento de Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu, en el cual se va a mover Belgrano en España, donde también hay un pensamiento ilustrado, como el de Jovellanos, ¿no? El de algunos pensadores que se ocupaban de la educación, de la economía, de la agricultura. Estaba muy fuerte en aquel momento, en aquella España de Carlos IV, el pensamiento fisiocrático, esto de pensar que la riqueza estaba en la tierra, en la agricultura, en la minería, en las industrias extractivas. El laissez-faire. El laissez-faire, laissez-passer, ¿no? Claro. Era el pensamiento que venía justamente de Quesnay, de este fisiócrata que había escrito los Cuadernos Económicos. Justamente Belgrano va a ser un traductor de Quesnay, ¿no? Un traductor al español de Quesnay. Y bueno, por sus excelentes calificaciones en las universidades de Valladolid, Salamanca, él obtiene una dispensa papal para poder leer libros prohibidos, una dispensa muy, muy simpática, donde dice que está autorizado por el Papa a leer libros prohibidos por el Index, siempre y cuando sean vinculados a economía, política, humanidades, pero no así a pronósticos y temas obscenos. Así se la aclara. Sí. Bueno, pero él estaba muy orientado a lo que él quería, que era hablar de estudiar economía, ciencias políticas. Y esto le vale, digamos, estas excelentes calificaciones, le vale su nombramiento como secretario del consulado, ¿no? Primer secretario del consulado, organismo que se creaba un poco para que él lo dirija, en cierta forma.
que sea un hombre central en ese organismo, que era algo contradictorio y un poco por la galería, en realidad, del virreinato, porque el objetivo era fomentar el comercio, la industria, la economía moderna, y en realidad sus integrantes no tenían ningún interés en que eso ocurriera, porque, con excepción, por supuesto, de Belgrano, los integrantes del consulado, como él mismo lo define, eran gente que solo sabían comprar por 4 para vender por 8. Él dice, mercachifles lo llama, ¿no? Los compañeros de Belgrano del consulado, ¿quiénes eran? Y bueno, por ejemplo, Álzaga, por ejemplo, Martínez de Oz, alguno de los compañeros, que evidentemente no tenían ningún interés en fomentar la industria, en diversificar la economía. Estaban muy bien como estaban, eran algunos tratantes de esclavos, otros terratenientes. Otros contrabandistas. Otros contrabandistas. Generalmente los tratantes de esclavos eran a su vez contrabandistas. Los más acérrimos defensores del monopolio eran contrabandistas. Es decir, a nadie le convenía más que a un contrabandista el monopolio. Claro. Evidentemente, ¿no? Esta prohibición de comerciar libremente favorecía claramente a los contrabandistas. Así vemos como muchos de los grandes nombres de la colonia, que son monopolistas y que tienen casas de comercio vinculadas a Cádiz, son contrabandistas, ¿no? Lo cual habla del nivel de corrupción que había también en la colonia, que Belgrano trata de combatir desde ese lugar, ¿no? Ese puesto que es el consulado, un hombre que va a escribir las memorias del consulado anualmente, que son verdaderos planes de gobierno, ¿no? Es muy interesante porque, sabiendo que no iba a ser tenido en cuenta, él insiste con esas ideas y vuelve a escribir, y sus informes están completos sobre economía, educación, ¿no? Estos planteamientos pioneros sobre la educación femenina, la necesidad de educar a la mujer, la idea de que la educación debe ser estatal y gratuita, obligatoria. Para todo, lo que había visto él, el tema de la razón. Efectivamente, en Europa, pero ¿no? Que no se aplicaba en Europa esto. A él se le ocurre que debe ser así y va más allá, ¿no? Inclusive, bueno, se mete con temas como la ecología, la agricultura. Él plantea que el verdadero descanso de la tierra es el de la mutación de la producción, o sea que hay que ir variando los cultivos para no caer en el monocultivo y aparte para que la tierra descanse y siga rindiendo. Y evidentemente cree que cuando se habla de la pobreza, él plantea que el mejor medio de socorrer la mendicidad y miseria es prevenirla y atenderla en su origen. Es decir, no es la caridad ni la solución aparente que viene después, sino que lo que hay que hacer es evitar que haya pobres, ¿no? Y evitar la pobreza, ¿no? Y tampoco las leyes de vagancia que vienen después, nada que ver, reprimir. ¿No? Lo que hará Rivadavia, claro, por ejemplo, ¿no? Incluso el directorio. Aquel que no podía demostrar una propiedad era castigado con su envío a la milicia, ¿no? Que era tremendo esto, ¿no? Un concepto impresionante. Además proponía proteger las artesanías, una especie de proteccionismo, planteando la creación de un fondo con destino al labrador y al tiempo de las siembras como al de la recolección de los frutos, porque la importación de mercancías que impiden el consumo de las del país o que perjudican el progreso de sus manufacturas lleva tras sí necesariamente la ruina de una nación. Es fundamental esta idea de proteccionismo, y que además planteaba él también que es fundamental empezar a transformar la materia prima localmente, ¿no? Influye mucho también en él el pensamiento de Adam Smith, esto de que la verdadera riqueza de las naciones es el trabajo y que por lo tanto hay que transformar la materia prima localmente, porque si no, lo que ocurre en definitiva es que estamos generando puestos de trabajo por fuera, particularmente en países productores como podría ser Gran Bretaña, por ejemplo, ¿no? Que poco tiene que ver con la figura de Belgrano que pintaron después, ¿no? Liberal. Sí, tan acomodada a otros procesos. Totalmente, ¿no? La idea de un Belgrano liberal que fue creada esencialmente por los liberales argentinos, liberal en economía, estamos diciendo. Acá está claramente un Belgrano proteccionista, un hombre que plantea la creación de una industria nacional, evitar el país monoproductor y agroexportador simplemente, sino esto es interesante pensar que estamos hablando de 1795, 98, fin del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX. Por ejemplo, fíjense qué interesante este texto que escribe Manuel Belgrano. Los grandes monopolios que se ejecutan en esta capital por aquellos hombres que, desprendidos de todo amor hacia sus semejantes, solo aspiran a su interés particular,
O nada les importa que la clase más útil al Estado, o como dicen los economistas, la clase productiva de la sociedad, viva en la miseria y desnudez que es consiguiente a estos procedimientos tan repugnantes a la naturaleza y que la misma religión y las leyes detestan. O sea, está claro, ¿no? Como él hablaba de esta gente como los partidarios de sí mismo, ¿no? Una frase. Una excelente frase, partidarios de sí mismo, ¿no? Y acá, bueno, ratifica lo que veníamos diciendo en cuanto a la exportación e importación, ¿no? Todas las naciones cultas se esmeran en que sus materias primas no salgan de sus estados a manufacturarse. Y todo su empeño en conseguir no solo darles nueva forma, sino aún atraer las del extranjero para ejecutar lo mismo y después venderlas. Claro, no solo no hacerlo, sino si estamos en condiciones de nosotros incorporar materia prima y transformarla localmente, hagámoslo. O sea, verdaderamente un perfil absolutamente industrial, ¿no? Del país, una modificación del esquema productivo. Sí, y esto marca una especie de fin del pensamiento único en lo económico. Absolutamente, porque evidentemente acá no, lo que no se está acatando es el modelo inglés, ¿no? Cuando estaba rondando Inglaterra por ahí, ¿no? Que evidentemente va a ser luego la que se quede con la hegemonía económica de América Latina, pero acá este hombre se está adelantando a eso y está diciendo, ojo con esto, ¿no? Ojo con esta situación. Y acá hay algo muy interesante sobre la distribución de la riqueza que plantea también don Manuel. El amor a la patria y nuestras obligaciones exigen de nosotros que dirijamos nuestros cuidados y erogaciones a los objetos importantes de la agricultura e industria por medio del comercio interno, para enriquecerse, enriqueciendo a la patria, porque mal puede ésta salir del estado de miseria si no se da valor a los objetos de cambio y, por consiguiente, lejos de hablar de utilidades, no solo ven sus capitales perdidos, sino aún el jornal que les corresponde. Solo el comercio interno es capaz de proporcionar ese valor a los predichos objetos, aumentando los capitales y con ellos el fondo de la nación. Porque buscando y facilitando los medios de darles consumo, los mantiene en un precio ventajoso, así para el creador como para el consumidor, de que resulta el aumento de los trabajos útiles, enseguida la abundancia, la comodidad y la población como una consecuencia forzosa. Es extraordinario, ¿no? Esto está escrito en 1802, mucho antes de Keynes, porque acá hay un concepto keynesiano, claramente, sí, sí, sí. ¿No? Algo que de lo que va a hablar mucho, bastante tiempo después, un siglo y pico después, Keynes, ¿no? El concepto de consumidor-productor, la idea de que cuando él habla del comercio interno, está hablando de la producción y la comercialización interna, el mercado interno, ¿no? El concepto de mercado interno, sí. Que es lo mejor que puede pasar, porque mantiene los niveles de precios, necesariamente tiene que haber un buen nivel de ingresos para el trabajador, para que pueda consumir. Hay abundancia, se incrementa la población. Todos elementos que vamos a ver muy claramente en las teorías económicas que luego van a terminar en el Estado benefactor, ¿no? El welfare state. En estas cosas, fíjense lo genial de este hombre, ¿no? Lo que está pensando este tipo cuando acá no hay industria todavía. No hay, él las quiere. Y plantea cómo las quiere. Sí, sí. No cree que sea un beneficio en sí que se instale una fábrica, sino dice cómo. ¿Y en qué contexto ideológico político debe hacerse? No está planteando la utopía de que vengan las fábricas y que eso solo ya va a modificar el perfil económico de estas tierras, sino que vengan, que se instalen, que fomentemos el comercio, pero con estas características, cuidando el nivel de ingreso, el nivel de consumo, etc. ¿No? Además, vinculando, ¿no?, con la gente, o sea, saliendo del escritorio, uh-huh, y mostrándole, no, esto influye también hasta en el aumento de la población. Exactamente, ¿no? Cuidando al consumidor, que el consumidor sea un productor, que el productor pueda consumir cosas que van a tardar tanto tiempo en entenderse acá, ¿no? Sí. Porque ciertamente hay algo muy importante en este concepto, que desde ya la burguesía criolla no tuvo en cuenta para nada, porque la burguesía criolla jamás aceptó el concepto del gaucho productor-consumidor. El gaucho era simplemente un productor, porque los consumidores de sus materias primas estaban del otro lado del Atlántico. Por lo tanto, el salario del gaucho nunca importó para estas clases dirigentes. Este consejo de Belgrano nunca fue tenido en cuenta, nunca les importó. Consideraron que siempre le debían pagar al gaucho lo menos que se podía, a diferencia de lo que se está planteando acá
que debe tener buenos ingresos si se quiere un desarrollo armónico del país. Como ellos no querían un desarrollo armónico del país, sino esencialmente cuidar sus intereses, consideraban que su negocio consistía, y así lo era, en cobrar en libras y pagar en pesos devaluados lo menos que se pueda a los trabajadores, ¿no? En ningún momento pensaron en crear un mercado interno a la manera, por ejemplo, de los Estados Unidos, ¿no? El otro tema que le interesa muchísimo a don Manuel es el tema de la propiedad de la tierra. Y es increíble cómo a fines del siglo XVIII, él plantea el primer proyecto de reforma agraria en estas tierras, ¿no? Que está planteado en estos términos. Es de necesidad poner los medios para que puedan entrar al orden de sociedad los que ahora casi se avergüenzan de presentarse a sus conciudadanos por su desnudez y miseria. Y esto lo hemos de conseguir si se le dan propiedades, que se podría obligar a la venta de los terrenos que no se cultivan, al menos en una mitad, si en un tiempo dado no se hacían las plantaciones por los propietarios. Y mucho más se les debería obligar a los que tienen sus tierras enteramente desocupadas y que están colinderas con nuestras poblaciones de campaña, cuyos habitadores están rodeados de grandes propietarios y no tienen ni en común ni en particular ninguna de las gracias que les concede la ley. Motivo porque no adelantan. Bueno, no sé si quedó claro, ¿no? ¿Sabes de qué me acordaba? De alguien que también va a combatir el contrabando y que también tiene una idea sobre el tema de la tierra, que es Artigas. Artigas, por supuesto, ¿no? Y la claridad, ¿no? De, bueno, el que no la trabaja, el que no la planta, bueno, chao, ya está, ¿no? Y además, efectivamente, la descripción tan gráfica que hace de estas grandes propiedades baldías en torno a los poblados, donde se podría haber plantado verdura, alimentos de utilidad pública, ¿no? Y sin embargo están ahí rodeándolas, complicando su acceso, digamos, al lugar, y sin ninguna nada productivo para toda esta gente que puebla estos lugares, ¿no? Sí, que no solamente miraba el cielo, Belgrano, también miraba la tierra. Completamente. Yo creo que miró mucho menos el cielo que la tierra, ¿no? Y yo creo que él habla en una carta con Güemes de ideas aéreas, de las ideas aéreas que tenían algunos en la capital, ¿no? Mientras él estaba ahí poniéndole el pecho a las balas junto a Güemes también, habla de las ideas aéreas de estos muchachos que manejaban el país desde un escritorio, como dice él, ¿no? Muy fácil ver el país desde el escritorio. Yo creo que todo este pensamiento belgraniano que bueno, vemos por qué va quedando en el olvido, ¿no? Es decir, la incorrección de este hombre para la política, no solo de su momento, porque hay que aclarar que nada de esto que él planteó fue tenido en cuenta por las autoridades virreinales, a las que en absoluto les interesaba modificar el patrón productivo, ¿no? No solo eso, sino que la historia posterior, la historia a partir de su dramática muerte, ¿no? Esa muerte tan en soledad, la historia que se hace de Belgrano es una historia de recorte, donde evidentemente aparecerá solamente el Belgrano creador de la bandera y con suerte el Belgrano militar, ¿no? Mencionando las batallas de Salta y Tucumán, etcétera, ¿no? El abogado que era mal militar. El abogado que era mal militar, ¿no? O sea, increíblemente encima hay que soportar esas cosas, ¿no? Esa crítica tan mal militar que logró que un pueblo entero bajara 250 kilómetros en el éxodo jujeño, ¿no? Tan mal militar era y tan baja capacidad de liderazgo tenía este señor, ¿no? Y evidentemente el otro punto obsesivo de don Manuel, que ya hemos mencionado algo, era la educación, ¿no? La educación popular como un elemento central, cosa que vamos a ver que varios de nuestros próceres tenían muy claro, ¿no? Tanto Belgrano como San Martín, por ejemplo, eran Mariano Moreno, ¿no? Grandes promotores de la educación popular. En este sentido hay una diferenciación con el iluminismo clásico, donde había una especie de autosatisfacción publicando libros y que ya con eso ya estábamos, ¿no? No, acá una intención clara de fundar escuelas, de extender el conocimiento, de hacer llegar verdaderamente la educación a todos lados, de una manera casi desesperada, ¿no? ¿Qué cosa que la gente del Partido Nacional, bueno, Brasa Moreno, Belgrano, sí, San Martín, sí, también tiene como correlato de su lucha política el tema de la educación, ¿no? Totalmente, la educación como un eje central, porque además ellos entendían que cuando más gente, digamos, pasa como cuando uno tiene la tranquilidad de que está en una causa noble, es decir, lejos de traernos problemas, que la gente se oculta y se instruya, nos va a traer gente que va a adherir a la causa, cosa que no le pasa
a un autoritario, a un déspota o a alguien que tiene una idea contraria a los intereses populares, ¿no? Lo que va a tratar por todos los medios esas personas, como hemos visto muy claramente a lo largo de toda la historia argentina, va a tratar por todos los medios que esa gente no se eduque, se embrutezca, que no entienda nada, que no tenga elementos que le den autonomía, que pueda pensar por sí mismo, ¿no? Este es el gran problema de los dictadores o de los gobiernos aparentemente democráticos que hemos tenido y que en realidad han incentivado la brutalidad, ¿no es cierto? Entonces creo que ahí hay una nobleza muy clara en Belgrano, en San Martín, en Moreno, toda esta gente promotora de la educación que evidentemente ve que, lejos de ser un problema, es algo que va a facilitar la cuestión, ¿no? Que si queremos hacer un cambio radical, debemos empezar por ahí. Y la ejemplaridad de esto en la práctica está en el famoso episodio de las escuelas, ¿no? La donación de las escuelas por el premio de las batallas de Salta y Tucumán, donde recibe 40.000 pesos oro, que era una fortuna, algo así como aproximadamente $1.5 millones, una cosa así. Al día de hoy, él destina a la construcción de escuelas en diferentes partes del ex virreinato, donde todavía teníamos la esperanza de que eso sea el futuro estado, una en Tarija, otra en Santiago, otra en Tucumán, la otra en Jujuy, y que lamentablemente no se van a construir esas escuelas, ¿no? Estas escuelas, ese fondo destinado por Manuel Belgrano va a tener otros destinos, podemos decir así. Y las escuelas se fueron construyendo algunas con capitales de las provincias, capitales provinciales. La última, la de Jujuy, se terminó con fondos del Estado Nacional a 80 años más o menos de aquel legado, ¿no? Una cosa impresionante. Y la plata fue directamente robada por sucesivos gobiernos durante el siglo XIX, ¿no? Ya en la presidencia de Roca, el llamado legado belgraniano pasa a lo que se llama rentas generales. Que sabemos que rentas generales es como algo. Sabemos de qué estamos hablando. Sí, sí. Ahora, ¿qué cosa? Parece que a Belgrano era más fácil elogiarlo, ¿sí? Que digamos que cumplirle alguna de sus cosas, ¿no? Sí, sí. Bueno, de hecho, no tiene costo el elogio, en la medida que el elogio sea al creador de la bandera, al diplomático, a cosas que evidentemente no tienen esta resonancia de actualidad que tienen estos textos. Vamos a una pausa y seguimos en Historias de Nuestra Historia hablando de Manuel Belgrano. Historias de Nuestra Historia. Con Felipe Piña.